Good afternoon. Welcome to Palm Springs Public Library. I am Miss Karen and we are celebrating Hispanic Heritage Month. Buenas tardes, amigas y amigos. Mi nombre es Karen y estoy trabajando aquí en la biblioteca de Palm Springs y estamos celebrando nuestro mes de la herencia hispana. So, I thought of doing a series where I can read some stories from different places, including the folklore of our Latin American countries. He decidido hacer una serie donde quiero compartir el folclore de Latinoamérica con algunas de las historias. And since Hispanic Heritage Month is from September 15th to October 15th, later on, there's another important holiday that we celebrate, which is Halloween, or fall festivals, and I would like to include in that folklore these stories that we have that are spooky stories. Y también quiero agregar que como en octubre se relaciona con el mes de la herencia hispana, empieza desde el 15 de septiembre al 15 de octubre, luego en octubre se celebra Halloween o algunos festivales de otoño, pero donde las historias de espantos y que dan miedo empiezan a aparecer. Entonces quiero unir ambos conceptos y quiero compartirles cuentos de espantos y aparecidos. I am going to read to you this book, which is in Spanish, to honor Hispanic Heritage Month, and I hope that you enjoy. Espero que disfruten. Cuentos de espantos y aparecidos. El misterio de la muerte y el temor a lo desconocido han dado un lugar a innumerables cuentos y leyendas acerca de los seres extraordinarios que habitan el mundo impreciso de lo que no está aquí. Cuentan quienes los han visto que estos espíritus aparecen a veces en el reino de los vivos para indicar algo, para vengar ofensas, para castigar o para exigir que se les devuelva lo robado. Se presentan siempre al caer la noche en parejas, solitarios o en casas abandonadas. Siempre hay señales que los anuncian: un golpe de viento, el canto de algún pájaro nocturno, el crepitar del fuego, unas pisadas. Algunos no pretenden hacer daño, pero también hay entre ellos espíritus malignos al acecho de sus víctimas. En América Latina, la tradición europea de brujas, duendes y fantasmas se mezcla con la indígena y africana de espíritus del agua, las selvas y los montes. Encontramos mujeres que vuelan en barcos pintados en los muros, como la tatuana en Centroamérica o la mulata de Córdoba en México. Pequeños duendes que enamoran a las niñas hermosas cantándoles coplas, como el sombrerón en Guatemala. Espíritus que defienden la naturaleza y que castigan brutalmente a quien la daña, como la marimonda en Colombia o el caipora en Brasil. Barcos malditos que navegan sin encontrar puerto jamás, como el Caleuche en Chile o el Barco Negro en Nicaragua. Y están también las mujeres demoníacas que seducen a los hombres que andan lejos de sus casas. Son mujeres hermosas, atractivas y extrañas. Cuando los hombres las abrazan, los espantan con su rostro de calavera. Es la sayona o la dientona de muchos países del continente. La señal de la cruz, el agua o el canto de los gallos hacen desaparecer a estos espíritus de la muerte y de la noche. Este libro reúne 11 relatos de espantos y aparecidos y forma parte de la coedición latinoamericana, serie auspiciada por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina, CERLALC, y por la UNESCO, y realizada mediante el trabajo conjunto de los editores participantes. El propósito de este volumen es ofrecer a los niños y jóvenes de América Latina
la posibilidad de reencontrarse con las viejas tradiciones orales del continente, con los cuentos de luz de vela y brasero, y disfrutar de relatos que guardan aún hoy el atractivo de lo misterioso y de lo inexplicable. Queremos también que los lectores descubran que los países latinoamericanos somos una gran comunidad que comparte creencias, costumbres, relatos, alegrías y más de un susto. Así que estaremos leyendo próximamente Las lágrimas del sombrerón. Este cuento es un cuento guatemalteco. Las lágrimas del sombrerón es un cuento de la tradición oral guatemalteca. El sombrerón es un personaje tan pequeñito que cabe en la palma de una mano. Casi no se ve debajo de su sombrero de alas enormes. Apenas si asoman sus zapatitos de charol con espuelas de plata. Lleva también una guitarrita de nácar con la que se acompaña cuando canta para hechizar a las niñas bonitas. Siempre va seguido por una recua de mulas cargada con sacos de carbón. El autor de esta versión, Luis Alfredo Arango, nació en Totonicapán en 1935. Ha sido maestro rural e investigador de campo del Instituto Indigenista Nacional de Guatemala. Ha recibido varios premios centroamericanos de narrativa y poesía y parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés e italiano. El recopilador Celso Lara es director del Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos. La ilustradora Marcela Valdiavallano nació en la ciudad de Guatemala en 1951. Es jefe del Departamento de Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de San Carlos de Guatemala y produce un programa infantil de televisión. El glosario es carrocero, constructor de carruajes, chula, tan chula, linda, bonita, graciosa, piedras lajas, son piedras planas o cortadas en forma de lámina, y recua, es un conjunto de animales de carga. Y dice así, Celina era una niña muy bonita. La gente del callejón del carrocero en el barrio de Belén la veía todos los días y nunca terminaban de admirarla. Y es que mientras más crecía Celina, más linda se ponía. ¡Qué ojos tan hermosos! ¡Sí, tan grandes sus ojos! ¡Y qué pelo el que tiene tan largo y ondulado! Se parece a la Virgen del Socorro de la Catedral. Y en verdad, Celina se parecía a la pequeña estatua de la Virgen del Socorro, morena y llena de gracia. Hasta su nombre era extraño, como venido del cielo o sacado de algún libro de cuentos. La fama de su belleza comenzó a correr por toda la ciudad. Además de ser bonita, verdaderamente bonita, Celina era muy trabajadora. Ayudaba a su mamá a hacer tortillas de maíz para venderlas en las casas ricas. Verla correr por las calles vendiendo las tortillas con que hacía su mamá era el deleite de los chicos y viejos. Todos quedaban impresionados de su belleza. Una tarde a eso de las 6, en la esquina de la calle de Belén, el callejón del carrocero, sin más ni más, aparecieron 4 mulas amarradas al poste del alumbrado eléctrico. Las mulas llevaban cargas de carbón al lomo. «¿No serán las mulas del sombrerón?», comentó una mujer. «¡Dios nos libre! ¡No lo diga, chula!», le respondió otra al pasar. Esa noche Celina estaba muy cansada después de haber trabajado todo el día. El sueño comenzaba a dormirla cuando oyó una música muy linda. Era la voz de alguien que cantaba acompañado de una guitarra. «¡Mamá! ¡Oiga esa música!». «¿Qué música? Lo que pasa es que te está venciendo el sueño». «¡No, mamá! ¡Oiga qué belleza!». Pero la tortillera no oía ninguna música.
Lo mejor es que te duermas, mi niña. Selina no podía dormir oyendo aquella música encantadora. Hasta sus oídos llegó claramente la voz cantarina que decía: Eres palomita blanca como la flor de limón. Si no me das tu palabra, me moriré de pasión. A las 11 de la noche el callejón quedó en silencio y la recua de mulas carboneras se perdió en la oscuridad. Noche a noche se repitió lo mismo. Lo único que la gente notaba era que las mulas con su carga de carbón atadas al poste, en cambio Selina, se deleitaba con las canciones que escuchaba. Una noche a escondidas de su mamá, Selina salió a espiar en la oscuridad porque quería conocer al dueño de la voz. Por poco se muere del susto. ¡Era el sombrerón! Un hombrecito con un sombrero gigantesco, zapaticos de charol y espuelas de plata. Mientras bailaba y cantaba tocando su guitarra de nácar, enamoraba a la niña. Los luceros en el cielo caminan de dos en dos, así caminan mis ojos cuando voy detrás de vos. Selina no pudo dormir esa noche. No podía dejar de pensar en el sombrerón. Todo el día siguiente lo pasó recordando los versos. Quería y no quería que llegara la noche. Quería y no quería volver a ver al sombrerón. Esa semana Selina dejó de comer. Dejó de sonreír. ¿Qué te pasa, hijita? Le decía a su mamá. ¿Te duele algo? ¿Estás enferma? Pero Selina no hablaba. La habrá enamorado el sombrerón, le dijeron, y la tortillera desesperada, siguiendo consejos de los vecinos, la llevó lejos de su casa y la encerró en una iglesia. Porque la gente cree que los fantasmas no pueden entrar en las iglesias. A la noche siguiente llegó el sombrerón al callejón del carrocero, pero no encontró a la niña. Se puso como loco y comenzó a buscarla por toda la ciudad sin encontrarla. Al amanecer, se alejó silencioso, con su recua de mulas atrás. La mamá de Selina y los vecinos estaban contentos porque había logrado liberarla del sombrerón. Pero Selina, encerrada en la iglesia, enfermó de pura tristeza y amaneció muerta un día. Estaban todos velando a la niña en casa de la tortillera cuando escucharon un llanto desgarrador que los heló del susto. ¡Era el sombrerón que venía arrastrando sus mulas! Se detuvo junto al poste de la esquina y comenzó a llorar. ¡Ay, corazón de palo santo, ramo de limón florido! ¿Por qué dejas en el olvido a quien te ha querido tanto? ¡Ay, ay, ay, ay! Mañana cuando te vayas, voy a salir al camino para llenar tu pañuelo de lágrimas y suspiros. Nadie supo a qué hora se fue el sombrerón. Se fue alejando, llorando, llorando hasta que se fundió en la noche oscura. A la mañana, cuando los dolientes salieron de la casa de la tortillera, se quedaron maravillados. Había un reguero de lágrimas cristalizadas como goterones brillantes sobre las piedras lajas de la calle. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero mañana les traigo otro. ¿Ok? Adiós, hasta pronto.